Omar Flores Vargas, presidente de PANACE, una agrupación pues que a últimas fechas se ha dedicado también, aparte de apoyar a la comunidad de la CDMX, pues ha hecho una serie de reconocimientos importantes para el deporte en general, para boxeadores, atletas mexicanos. Platícanos, viene un nuevo reconocimiento para un gran guerrerense. Claro, mira, ya vamos a cumplir un año, el 29 de abril, cumplimos un año que le hicimos el homenaje a Juan Manuel Márquez. Fue en la delegación de Iztapalapa, fue en conjunto con la delegación de Don Anguiano y la agrupación No Tires la Toalla y tu servidor. Hubo peleas de profesionales y fue el evento gratuito. Fue el gran homenaje a Juan Manuel Márquez. Ahora le toca a Marcos Villazana, que fue un guerrero del boxeo y que puso en alto el nombre de México y de Acapulco Guerrero más. Esa es la idea, ¿no? De reconocer la labor que hicieron los mexicanos en pro del país, en pro del deporte. Claro, pues es un homenaje, porque mira, como dice Marcos Villazana en una entrevista que le hicieron, dice, ya cuando se muere uno es cuando le hacen homenaje, ya muertos, ya para qué vamos a hacérselos en vida, ¿no? Entonces, vamos a hacer un gran homenaje con boxeo profesional, va a haber peleas profesionales, en la estelar va Daniel Evangelista, el Dani Evangelista, y va a haber más peleas profesionales y amateur de ahí, con gente de aquí de la CDMX y de allá del puerto también va a haber más boxeadores. Omar, platícanos un poco, Acapulco, las autoridades, ¿qué respaldo hay? Mira, ahorita estamos con los patrocinios, ya contamos con patrocinadores del municipio, gente del municipio, de Secretaría de Turismo, del Deporte, y hay gente que nos van a apoyar para hacer este evento allá, hacerle el homenaje a Marcos Villazana. Omar, hace un año fue a Juan Manuel Márquez, un reconocimiento muy exitoso. Hoy el pueblo de Acapulco de Juárez, ¿cómo ve a su ídolo local? No, pues hay mucha emoción, la verdad, porque hay mucha emoción, porque ya tiene tiempo ahorita que no hay boxeo profesional en Acapulco, y como unos 8 años que no hay boxeo profesional, entonces ahorita vamos a empezar nosotros a promoverlo, ¿no? Entonces yo, y más que con un homenaje a Marcos Villazana, que fue campeón mundial, y que es de ahí, de Acapulco de Juárez, ¿no? Aparte de esta actividad, PANACE, ¿qué más ha desarrollado, Omar? Mira, estamos haciendo apoyos sociales en la comunidad, damos despensas, sillas de ruedas a gente discapacitada, quinoterapia a niños de capacidades diferentes, en fin, todo lo que se puede ayudar lo estamos haciendo con gusto, PANACE, que yo soy quien presido la asociación civil sin fines de lucro. Todo es ayudarnos, ¿por qué? Porque todos debemos ayudar, todos somos iguales, ¿no? Entonces vamos a ayudarnos unos a nosotros. Omar, platícanos un poco. Cuando eras niño ibas al gimnasio Margarita, ¿a quiénes veías entrenar? ¿Qué fueron los que te inspiraron para desarrollar tu carrera boxística en México y en Estados Unidos? Qué buena pregunta, Víctor, muy bien, gracias. Mira, pues Marcos Villazana era uno de mis ídolos. Marcos Villazana, cuando se entrenaba Marcos Villazana, Marcos Geraldo, Pipino Cuevas, Humberto La Chiquita González, Arturo Mendoza, Emanuel Zurdo Arce, fueron los que me motivaron, me inspiraron a boxear. Yo llegaba a las 9 de la mañana cuando entrenaban ellos en el gimnasio Margarita con Lupe Sánchez. Yo iba a verlos entrenar a ellos de 9 a 11 y media, 12 ya acababan, terminaban. De ahí me regresaba yo a la casa, almorzaba y me regresaba otra vez al gimnasio a entrenar, que era mi entrenamiento a las 2 de la tarde con Ernesto Gallardo. ¿Alguna vez cuando eras niño y los veías entrenar, pensabas que ibas a llegar tan lejos tú también en el boxeo profesional? Sí, porque yo me fijé una meta, ¿no? Y la logré, ya que pues desafortunadamente o afortunadamente ya no pude llegar más a campeón nacional, estar clasificado mundialmente. Pues no se dan las cosas, ya cuando llega a cierta edad ya hay que reconocer cuando ya no está uno apto para el boxeo y es mejor retirarse, y fue que me retiré, ¿no? Omar, platícanos un poco, ¿cómo fue tu carrera? Pues mi carrera, al principio iba muy bien, todo bien. Todos me daban por hecho un campeón mundial. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando no tienes un patrocinador, por eso que estamos haciendo esto, promoviendo el deporte también nosotros a los boxeadores de Acapulco, de Juárez y de aquí. Cuando no hay apoyo, ya se acabó el apoyo de mi apoderado, que era el doctor José Luis Valenzuela. Ya no hubo quien me promoviera, ya no buscara peleas. Y mejor me decidí retirar. Yo iba muy bien, excelente, iba campeón nacional, con defensas, iba a Tijuana, le gané a Jarocho González, a varios peleadores de renombre, a Tim Brooks le gané, que fue un boxeador que venía tumbando caña a todos los mexicanos, era noqueador de mexicanos. Entonces yo le gané, iba muy bien.
pero no sé qué pasa, que ya cuando se pasa el tiempo, deben uno aprovechar el tiempo, un momento, porque se pasa uno ya no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí, y hay que saber retirarse a tiempo, y fue que retiré el tiempo. Sabemos que Marcos Villastena siempre ha sido un hombre sencillo, siempre ha sido un hombre humilde, siempre ha sido un hombre de, ¿cómo decirlo? Pues entregado a su pueblo, entregado a su gente. En estos momentos, ¿cómo ves a Marcos Villastena ya retirado de su carrera hace varios años? Pues mira, ahorita la verdad yo lo buscaba, yo iba seguido a Acapulco, iba como un mes, cada mes, una vez por mes, dos veces por mes. Entonces ya yo iba siempre con la ilusión de encontrar a Marcos Villastena, nadie me daba razón de él, hasta que pues, su hijo fue campeón y esto, y ya fue como lo pude contactar más bien, y ya lo contactamos y hasta que se dan las cosas, ¿no? Igual con Juan Manuel Márquez, el proyecto lo tenemos dos años y hasta que se acabó, se llegó el tiempo, lo hicimos. Siempre hay que aferrarse, hay que estar insistiendo. Cuando te propones algo, una meta, hay que lograrla, ¿no? Y ese es mi objetivo, fue mi objetivo, y hasta que llegué a mi objetivo. Y ahora aquí con Marcos igual, lo buscaba como año y medio, dos años, andaba buscando el punto, y hasta que lo encontré, lo localicé y ya fui a hacer eventos de box allá a Acapulco. Me iba a pasear y hacía eventos de box con amateur. Y estamos promoviendo una niña allá que se llama Sheila Costeñita, acapulqueña. Es una niña muy buena boxeando, y que la va a pelear el día 19. Y estamos apoyando el deporte en sí, todo el deporte, ¿no? Omar, platícanos también un poco para este homenaje. La gente que ha seguido a Marcos Villastena aquí en la capital también va a tener la oportunidad de ir y de sumarse a este reconocimiento allá en Acapulco. Claro, para ¿cómo, eso estamos, cómo mira, está el tour? Mira, para eso estamos haciendo una excursión que es del viaje de México a Acapulco, Acapulco, México, y hospedaje. Y un paseo en el yate Bonanza. ¿Esto qué costo tiene para la gente? Super económico, nos están dando precio tanto en transporte como en hospedaje, en 2.200 sale. ¿Esto se pueden dirigir a ti o a quién? Sí, conmigo está bien. Y ahí vamos a dar más adelante, te vamos a dar la información en cómo pueden llegar, ¿no? Con Inbus. Claro. Oye, Omar, sin lugar a dudas, una labor social muy importante la que desarrollas a través de esta asociación civil, despensas, casas, homenajes. ¿De dónde nace esta idea? Mira, Héctor, la verdad, si todos nos uniéramos, fuéramos unidos, nos ayudáramos unos a los otros, México sería otro. Pero aquí lo que ¿qué pasa? Yo he tomado cursos de ventas y me dieron un curso que en un bote hay cangrejos. ¿Y qué pasa? Son mexicanos los cangrejos. Me lo dio un curso un argentino, hasta dijo una grosería, dice, no, los mexicanos son pendejos, yo me levanté en el curso. Dice, me dijo un ingeniero que era amigo, dice, espérate Omar, espérate, déjame que hable. Y me dijo el argentino, espérate, te voy a decir por qué no te encabrones, Omar. Digo, está bien, órale. Dice, no, mira, en una cubeta mete cangrejos, son mexicanos, ¿qué pasa? El que va subiendo lo van bajando, se va bajando, ¿no? Y dije, la neta tiene razón, y ya me quedé callado, ¿no? Y la verdad, si todos nos ayudáramos, fuera México otro, ¿no? Podría salir más adelante, más claro. Rápido. Sí, mira, yo todo lo que estoy haciendo esto es por recursos propios. Trato de ayudar, ¿no? O sea, porque yo también, bueno, todos hemos estado en situaciones difíciles y es algo no muy agradable. Entonces vamos a apoyar a la gente que más se pueda, ¿no? Marcos Villastena, ¿qué te ha comentado de esto? No, está muy contento, muy emocionado, motivado, contentísimo. Dice, no, gracias, Omar. Dice, no, te lo agradezco de corazón. Entonces, pues es algo que motiva, ¿no? Motiva tanto a él como a su gente de ahí, de Guerrero, que empiecen a entrenar y haya más boxeadores profesionales, ¿no? Omar, platícanos, ¿dónde se va a llevar a cabo el homenaje y cuándo? Qué buena pregunta, Héctor. Mira, va a ser en el Zócalo, en la costera del Zócalo. Es al lado de la playa, una planchita que está ahí, va a ser el evento. El evento va a ser gratuito, va a haber box profesional. Y el evento es gratuito y para todos los que gusten ir, ahí está, va a ser gratuito. Omar, aparte de tu presencia en esta asociación civil, ¿quién más te apoya? ¿Quién más te respalda? ¿Patrocinios de privados, gobiernos? Mira, Héctor, la verdad, yo todo ha salido de mí, de mi capital, no todos, yo pongo aporto, doy silla de ruedas, tú has visto, te has dado cuenta, he ayudado con gente con sillas de ruedas, andaderas a los niños, o sea, hay que ayudar, o sea, es la idea, ¿no? Más bien,
Mira, y no se me hace pesado, y yo tengo fe, y cuando hago las doy de corazón todo, y me va bien, me rinde más mi dinero y me va bien, gracias a Dios, con mi trabajo. Omar, preparar este homenaje a Marcos Villazana, pues implica tiempo, dinero, esfuerzo, la recompensa. La gratitud de la gente, Héctor, la gratitud otra que Héctor, Marcos Villazana me da las gracias así, con un sentimiento bien bonito, y digo, no tiene precio eso, ¿no? La verdad, esa es la recompensa. Omar, pues yo quiero felicitarte por esta labor que haces. Coméntanos algo que quieras agregar tú. Pues invitamos a todo el pueblo de México que nos unamos, que no nada más ahorita en los partidos políticos, anden los políticos ahí que jalando gente, que pues es triste eso. Vamos a unirnos todos, yo como asociación civil, vamos a ayudarnos todos, vamos a unirnos, ¿ok? Es todo, doctor, y un saludo y a todos, la afición de boxeo mexicano. Omar Flores, muy amable, muchas gracias, y ahí estamos contigo en este reconocimiento a Marcos Villazana. Gracias, hermano, y estás invitado, ya te dije, Héctor, para que nos acompañes el día del evento, ¿no? El 19 de mayo. Gracias. Gracias, saludos.